Es la historia de un gran fotógrafo y de una gran fotografía que ahora, Adri, de alguna forma cobra vida, ¿no? Sí. Un bebé con un chico de 20 años. Sí, sí. El bebé es Lamine Yamal. En ese momento tenía 6 meses. El chico de 20 años era Leo Messi. Y esta foto se ha recuperado en los últimos días porque realmente fue casualidad. Es una foto que se tomó en el año 2007. Creo que por una cuestión benéfica se hizo una especie de sorteo entre familias. Diría que estaban en riesgo de exclusión social. La familia de Lamine se apuntó a ese sorteo para hacerse una foto o sacarle una foto a su hijo con un jugador del Barça. Y el jugador del Barça que sacaba la foto en ese momento resultó ser Leo Messi. Y el bebé que estaba en la bañera con Messi resultó ser Lamine Yamal. Entonces es una foto muy chula que en 2007 sacó, trabajando en ese momento en el Sport, Joan Monfort, que es fotoperiodista. Hola Joan, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar en Carrusel. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Suele decir Joan que detrás de cada fotografía siempre hay una historia o algo de magia, pero esto es el sumum, ¿no, Joan? Detrás de cada fotografía siempre hay un fotógrafo. Me alegro mucho que me nombréis tanto, porque al final es un gremio que está bastante castigado muchas veces, pero bueno, eso sería otro discurso. Sí, es una historia es casi inexplicable, quiero decir, si intentas recomponerla o imaginártela, nunca harías un guión de este tipo. Es casi entre ciencia ficción, magia, un cuento, no sé, tiene todos los calificativos que le quieras poner, porque es algo muy, muy difícil de explicar. Una conjunción astral casi. Además, Joan, con esa base de que era por un buen motivo, ¿no? Familias en riesgo de exclusión social, en momento de pobreza, una iniciativa del Barça, de un carácter, de una base de esa historia, de esa foto muy, muy chula, Joan. Sí, claro, y al final ha quedado una imagen de... Sí, lo que dices de la exclusión social era algo que pasa en nuestras ciudades, que lo tenemos... que nos rodea a todos, que unos vemos y otros no quieren ver, pero existe y es así. Quiero decir, no ahora mismo la selección española es una selección muy ilusionante, pero es que es una selección ya casi más parecida a la francesa o a lo que recordamos a la holandesa, y esto es lo que nos toca vivir y es algo que con lo que tenemos que vivir y disfrutar, porque al final la gran magia del ser humano es que nos portemos todos bien con todos y que esto fluya de la mejor manera posible. Y yo creo que al final es un logro grande para todos. Desde luego, Joan. Una más que te hago. ¿Recuerdas algo de la intrahistoria, del momento en el que allí aparece Leo Messi, que tampoco tenía una gran experiencia todavía, ya era una superestrella, tenía 20 años, el niño? ¿Recuerdas algo de cómo lo preparas? Sí, recuerdo que la noche antes Oriol Canals, que estaba entonces en Sport, me dice: mañana tienes que hacer a Messi con un chaval, y le digo: ¿y qué edad tiene el chaval? Y me dice que tiene 8 meses, y digo: hostia, pues 8 meses la cosa es complicada, quiero decir, no hacer fotografías a bebés e intentar que sonrían, todo es algo que requiere mucha paciencia, casi te diría que hay fotógrafos especializados en ello, ¿no? Pero bueno, los fotoperiodistas nos encontramos las situaciones que nos encontramos. Entonces yo en ese momento iba a bañar a mi hija y le estaba dando vueltas a la fotografía. Bueno. Y me di cuenta que tenía la fotografía delante, ¿no? Que estaba, digo, bueno, es una manera que los dos puedan interactuar y que conecten un poco más rápidamente, ¿no? Porque al final dispones de un tiempo limitado, Adrián lo sabe, para hacer estas cosas. Y bueno, me pareció que era la idea, así que cogí la bañerita de la niña, unas toallas, jabón, un patito de goma, y me pareció que era una idea que podía funcionar, y al final es la foto que ha salido en el calendario. Funcionó, Adri. O sea, fíjate, Dani, la bañera en la que está Lamine Yamal con 8 meses, decía ahora Joan, es la bañera de la hija de Joan, del fotógrafo que la recuperó para sacar la foto con Leo Messi. Joan, yo quería saber, claro, esta foto ahora se ha hecho muy viral, pero ¿en qué momento tú te das cuenta de que tienes esa foto y que el bebé es Lamine Yamal? Claro. ¿Cuándo lo descubres? Lo descubro el viernes por la noche. ¿Qué viernes? Bueno, me lo hacen descubrir, vaya, porque al final todo esto se explota, digamos, cuando el padre de Lamine Yamal cuelga esta foto en su Instagram.
Y entonces el chico que os he nombrado antes, Oriol Canals, lo vio, llamó al diario Sport y les dijo, oye, mira, que esta foto la hicimos Joan y yo en el 2007. Y bueno, y allí me envía un correo, hay un WhatsApp, un compañero, me pregunta si esta foto es mía, le digo que sí, y le pregunto que quién es el bebé, porque yo ni lo reconocía, ni me podía imaginar que me escribiera, es Lamine Yamal, claro. Entonces, a partir de ahí, pues, la foto ha dado la vuelta al mundo y por lo que veo la sigue dando, porque ahora os estaba escuchando y en Alemania la han puesto en portada en algún periódico. Si me repetís el nombre, me haréis un favor. Düsseldorf Express. Düsseldorf Express. El periódico más importante de Düsseldorf. Pues lo busco. Ahí. Pues así fue y fue una casualidad. Otra casualidad es que al final toda la historia es, como has dicho tú, es magia. Pura. Desde luego, y que no nos falte, pues es un leyendón Messi, una estrella de futuro, que ya lo es, una realidad, Lamine Yamal, y un gran fotógrafo que es Joan Monfort y que hoy está en Carrusel Deportivo. Nos alegramos mucho de saludarte. Un abrazo, Joan, hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Pues Joan Monfort, Joan. Qué bonita fotografía. Y las que habrá el domingo. Carrusel Deportivo, seguimos desde Alemania, la SER.